Muy buenas, gente, estamos de vuelta en un nuevo video PTC y vamos a hablar sobre Yamato Plus, la versión side del personaje, que tiene diferentes cambios y yo creo que esta Yamato, gente, está un poquito mejor que Yamato Int, porque tiene ciertas cosas que la verdad que, bueno, la hace más ofensiva, por así decirlo, porque sí que es verdad que la versión Int, pues, es un poquito más defensiva y tal, porque tiene reducción de daño, que cuando tienes la vida por debajo del 50%, pues, te reduce un 20-40%, una cosa así, que quieras o no, se nota bastante. Y también lo que tiene es que, bueno, te multiplica la cadena, ¿no? Cuando tienes la vida baja. Eso está muy bien y tal, pero lo que me gusta de esta Yamato, gente, en la versión Plus, es que directamente te pega un busteo de cadena sin tener la vida por debajo del 50%. Sí que es verdad que no te reduce daño, pero es más ofensiva porque lo que te hace es que te añade más 0,3 de cadena. Eso, una Yamato, si llevas doble Yamato, son 0,6. Y eso se nota bastante por el simple hecho de que tú, si pegas un perfect con el primer personaje, es como si hubieras pegado 3 perfects, porque la vida capitán de base te suma 0,3, y obviamente con 2 Yamatos eso es 0,6, y luego cuando pegas un perfect es más 0,3 extra. Y empiezas la cadena como si hubieras pegado con 3 personajes, tío. Eso es brutal. Eso es cada turno, gente, de gratis. Se nota un montonazo. Y en muchos contenidos, pues, si no lleváramos ese efecto, a lo mejor no podríamos llegar a matar al enemigo, ¿no? Así que quieras o no, eso lo hace bastante rota, entre otras cosas que tiene. Está claro, ¿no? Porque obviamente el personaje tiene su especial y otras movidas que la hace brutal. Pero eso en concreto, que puede parecer una tontería, la verdad que hace un huevo. Y bueno, también cabe recalcar que este personaje te baja Bind 10 turnos. Y eso se nota un huevo, gente. De hecho, los contenidos que vamos a hacer, creo que en todos o en casi todos nos meten Bind, y que Yamato te lo quite, la verdad que es brutal. Sí que es verdad que hay ciertas mecánicas que no te lo puede quitar, por ejemplo, si le meten Dispel primero y luego Bind, entonces no lo podrá quitar, y de hecho lo muestro en la arena de Mihawk, no estoy seguro, pero diría que sí. Y en momentos así, pues te puede llegar a putear, a no ser que lleves a Roger de amigo, y entonces pues no te pueden putear de ninguna forma, porque Roger te quita el Dispel y Yamato te quita el Bind. Así que cuando te metan esas dos cosas, que son muy abundantes, en muchísimos contenidos lo meten, y sobre todo en los complicados, gente, y se nota, ¿vale? Cuando te quita Yamato eso, la verdad que te deja muchísimo hueco en el equipo. Por ejemplo, en el reto que vamos a hacer de Carp, el de los revolucionarios, en ese reto el Bind es muy abundante, y que Yamato te lo quite implica que no tienes que llevar personajes que te quiten Bind y puedes meter lo que te dé la maldita gana. Y de hecho va a ser una maldita fiesta como vamos a hacer el contenido, que no sé si lo estáis viendo, pero lo vais a ver, que vamos a llevar simplemente Orbes Wano y hasta personajes que bloquean Orbes, y con esas dos mecánicas, gente, de tener los Orbes Wano que nos boostean el ataque a todos y son como orbes favorables, más el bloqueo de orbes, pues nos vamos a cargar casi a todos, tío, es que es brutal. Además, lo bueno que tienen los orbes humanos, que no lo pueden manipular, entonces los enemigos cuando te quieren poner orbes block, orbes bomba o cualquier mierda que te pueda putear, no lo pueden hacer porque tienes los orbes humanos y te fulminas el contenido de una forma muy absurda. Y claro, recordad una cosa, que nosotros tenemos el chain boost de base que tiene la habilidad capitán, más los orbes humanos, más el busteo brutal que tiene ya el personaje, que te puede llegar a boostar por 5 por cada perfect que va estando, ¿no? O sea que la verdad que la habilidad capitán es brutal, es una maldita ida de olla, gente. Y por eso que tiene 10 turnos de Bind, entre otras cosas, pues le hace súper única. Y el valor que tiene el personaje gracias a eso es muy alto, porque básicamente es el único personaje que te ha quitado cadenas. Y bueno, eso obviamente es algo único, ¿no? Por así decirlo. Y en este showcase, gente, pues os voy a explicar un poquito cosas de Yamato, tampoco me voy a extender demasiado, simplemente quiero que veáis cómo se fulmina el contenido, que es muy gracioso y muy divertido. O sea, yo siempre que juego con Yamato, la verdad que me lo paso súper bien, y es un personaje muy muy roto. O sea, por algo digo que es de los 4 mejores personajes del juego, no lo digo de coña, es porque realmente está muy rota Yamato, gente, y a los que os he recomendado tirar en los banners de la global, pues lo he hecho básicamente por esto, porque cuando tienes a Yamato, te fulminas el contenido de una forma muy absurda y súper fácil, y os facilita muchísimo la vida. Además que es un personaje que te bustea el mejor color del juego, o de los mejores, porque para mí, en mi opinión, el mejor color ahora mismo es Sai y luego es Int. O sea que no solo te bustea Sai, sino también el segundo mejor color del juego, que es Int, que es su pre-evolución, ¿no? Por así decirlo, la versión que no es Plus. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando del Plus, y lo que tiene este personaje es eso, que te boostea a los Sai, te boostea a los Free Spirit, que es la mejor clase del juego, y te boostea a los Striker, que obviamente los Strikers es de los peores, pero bueno, poco a poco irán buffando, y gracias a que Yamato Striker también es un buffo muy fuerte para esa clase, eso está claro, ¿no? Bueno, también reduce un turno el cooldown, cosa que está muy bien, porque así los especiales se te cargan antes, y contenidos que tienes que farmear a cada rato, una arena o cualquier otra mierda así, coliseos, etcétera, etcétera, pues en esos contenidos, gente,
cuanto menos cooldown tengas y cuanto antes se te carga el especial, pues más tiempo vas a ahorrar. Y uno de cooldown quizás no se nota, porque con doble Yamato son 2, con los sockets pues son 4, con un barco son 5, y quieras o no, pues eso va subiendo, ¿no? O sea, parece una tontería, pero en verdad ayuda bastante que baje uno de cooldown. 2 obviamente es lo mejor de lo mejor, pero está muy bien. Y otras cositas que cabe destacar, el especial, tío, el especial es una ida de olla, gente, es una maldita locura. Porque eso de que te maneje los orbes block y los transforme a Wano, de hecho vosotros mismos ahora estáis viendo en el contenido de Garp Challenge de los revolucionarios que tener orbes Wano está súper mega roto, porque básicamente los enemigos se sienten súper impotentes, tío. Están como empotrados a la pared y no pueden hacer nada. Ahora mismo haciendo estos eventos, gente, nosotros parecemos el jefe del contenido, no los bichos, cosa que me parece un poco gracioso, pero es así, ¿vale? O sea, nos lo pasamos tan fácil que parece que nosotros seamos el jefe y no, pues yo qué sé, Savoy Koala, Kamazo o Mihawk. Es que es muy absurdo, tío. Y de hecho también os estoy mostrando el last up, gente, que lo tengo a nivel 4 porque tuve algo de suerte y me salieron 3 Yamatos más las tablillas y otras mierdas, pues conseguí subir al 4. Y bueno, como estáis viendo, la verdad es que el last up es muy potente y está muy roto. De hecho, para mí es el mejor last up del juego en cuanto a ofensividad, porque que te multiplique la cadena por 2 es una maldita locura, gente. Se nota un montonazo. Es básicamente doblarte el daño que ya tienes. Es muy complicado de counterar a Yamato, porque aunque no puedas utilizar el last up, igualmente el especial que tiene, gente, de que te da orbes Wano, que mete Increased Damage Taken, que eso está rotísimo. Si puedes meter ese buffo, el daño se dispara por las nubes también, y luego también te mete Chain Boost, el super especial también te mete otro Chain Multiplier y otras mierdas. O sea, en verdad hace un huevo de cosas este personaje. Tiene muchos buffos ofensivos, pero son buffos que no son muy comunes en personajes. Entonces, gracias a eso, siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, que gracias a eso pues puedes meter otros personajes que, yo que sé, por ejemplo, te gusten ataque, te gusten orbes, buffos más comunes, ¿no? Y eso lo hace súper especial al personaje. Y de hecho la puedes utilizar incluso de sub, cosa que se me haría un poco extraño utilizar a Yamato de sub, pero puedes llegar a hacerlo porque tiene un especial que no depende de clases ni de nada, simplemente te mete buffos, hace ciertas cosas y ya está. Y eso la verdad que está muy bien, gente, está rotísimo. Y luego también lo que me mola este personaje es que el super especial es muy fácil de activar, porque simplemente tienes que recibir un buffo de cadenas. O sea, puede ser un chain lock, puede ser un chain lock que sube, puede ser un chain boost en multiplier, cualquiera de estas mierdas, cuando te lo meten activa el super especial de Yamato, cosa que es muy fácil. Y diréis, Tats, entonces depende de especiales de otros. Y la respuesta es que no, porque tú, con que tiras el especial de Yamato, ya activas el super especial. Como estáis viendo, es súper fácil, tío. Y el super especial también está muy roto porque te bloquea los orbes. Y sabemos que Yamato manipula los orbes, y que te los bloquee, obviamente está súper mega roto, porque bloquear orbes Wano, ya habéis visto, ¿no? En el reto de Garblo que puede llegar a hacer. Y bueno, aparte de bloquearte los orbes, pues te mete el chain multiplier, que quieras o no está bastante bien. Tampoco se nota demasiado como una mega locura, pero obviamente es daño extra que te mete, que está genial. Y bueno, de combos y estas mierdas, pues ya he hablado en otros vídeos sin análisis del personaje y tal. Yo simplemente este vídeo lo traigo para que veáis cómo se pasa el contenido, que es súper gracioso, y la verdad que me he echado unas risas haciendo estos equipos, gente. La única cosa sí que quizás no me gusta el personaje es que te gusta a los strikers, que es una clase de mierda, y pocas veces vas a depender de esa clase. O sea, tú cuando te montas un equipo, pues a lo mejor dices, vale, puedo meter Free Spirits o personajes amarillos, pero no vas a decir, vale, voy a meter strikers, porque realmente no hay tantos. O sea, hay unos cuantos que obviamente están muy bien, están muy rotos, como yo que sé, puede ser Whitebeard versus, que te gusta los strikers, que eso es una puta locura. De hecho, Whitebeard versus puede ir bastante bien en equipos de Yamato, porque te mete, creo que attack boostos con 5, te mete un ataque base boost más 1000 y entre otras mierdas, pues puede estar muy interesante ese personaje. Pero es eso, hay muy pocos personajes de Striker que sean destacables, gente, entonces es un poco meh eso. Pero lo bueno que cuando buffen esa clase, pues Yamato va a estar ahí y se va a volver muy insano todo, así que espero que algún día pues metan más Strikers y sea una maldita locura esto. Pero bueno, de mientras, obviamente tener la clase Free Spirit ya implica que es una maldita locura de personaje, y de hecho cada vez van metiendo más y más Free Spirits, o sea que esto va a ser un no parar y va a crecer mucho esta clase, va a ser una maldita locura, ¿no? Que yo no me quejo de eso, pero tampoco me parece súper mega bueno, porque hay otras clases que están en la mierdísima y molaría que pues le metieran más buffos, ¿no? Como pueden ser, yo que sé, los Fighter, pueden ser los Striker, los Shooters quizás no tanto, pero también un poquito, y los Slasher también. O sea, los Slasher, gente, se están quedando un poquito atrás, no tanto porque obviamente tienen a Roger, a Odin y otros más, pero también molaría que metieran buffos de los Slasher. Pero bueno, eso ya lo harán, supongo, con las superclases y varias mierdas que irán metiendo poco a poco. Así que bueno, más o menos es esto el show que estoy llamando. Sé que no he hablado súper profundo del personaje, pero ya os digo, solo os quería mostrar cómo es el personaje y tal, y de qué es capaz de hacer, y ya habéis visto que es una maldita locura.
Y el tema del asta, pues no hace falta tenerlo al nivel 5. Yo pues tuve la suerte de que me tocaran dupes y mierdas y la subí al nivel 4. Ya os digo, gente, lo mejor sería tener dos Yamatos y al nivel 1 ya basta, porque realmente no vas a ver mucho el asta de Yamato. Yo en estos contenidos lo habéis visto porque me he contenido, ¿vale? Podría haber hecho equipos súper brutos y súper potentes que con 3-4 taps se podrían haber fulminado a los enemigos. Pero os quería mostrar el asta porque obviamente es un showcase del personaje y también cabe destacar que lo tiene y está guay mostrarlo, ¿no? Pero la verdad que el last up no hace falta porque realmente no lo vas a utilizar tanto. Está tan roto el personaje, tiene tantísimo daño que el last up está ahí de decoración y ya está. Que si llegas a utilizar, obviamente está súper mega roto porque haces un daño brutal. Ya habéis visto lo que le hemos hecho a Mihawk, ¿no? Le hemos reventado el culo con el last up de Yamato. Le hemos quitado como 300 millones, una burrada así, tío. Y sin esfuerzo, ¿vale, gente? Eso perfectamente podría haber sido 1000 millones, una mierda así. Pero tampoco me he querido pasar. Así que he dicho, va, voy a hacer esto y ya está. Y es una maldita locura, como habéis visto, ¿no? Así que bueno, nada más que decir. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo para que un poquito veáis cómo es el personaje, que tan roto está. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.